En el video de ahora vamos a ver si podemos reutilizar una batería descargada en un momento de emergencia que no tengamos alguna de estas. Esto puede servir en alguna situación donde por alguna razón se te olvide apagar el tester y pues use de estas baterías y cuando vienes a ver se descargó por completo. Eso me sucedió con este hace unos días atrás. Se me olvidó apagarlo y cuando vine a revisarlo, pues la batería ya estaba descargada. En este momento tiene batería nueva, recién lo he cambiado, pero les voy a comprobar que esta batería no logra encender el tester. Vamos a conectar por aquí nuestro voltímetro en la escala de 20 voltios. Veamos. Y voy a comprobar el voltaje de esta batería de 9 voltios. Es el que traía de fábrica el tester. Indica que tiene 4.2 voltios. Ok. Pero en este caso, pues la corriente de esta batería es bien baja porque ni siquiera logra encender el tester. Lo vamos a comprobar. Le voy a quitar la batería que le puse. Veamos, aquí tiene su batería de 9 voltios. Aquí está. Y se la voy a desconectar. En lugar de la batería cargada, le vamos a poner esta que no sirve. Veamos, está descargada totalmente. Estas baterías son desechables, no se recomienda cargarlas porque pues pueden generar algún tipo de rebalsamiento u otro tipo de cosas que se pueda recalentar. Pero esto sería en una emergencia que te puede ayudar. Así que veamos, ya está conectada la batería. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a intentar encender el tester. Veamos. Ahí pueden ver que ya lo encendí. Ahí pueden ver el indicador de la perilla, la posición de diferentes funciones. Y esta no da ni siquiera pues nada de indicación en el display. Veamos. Está totalmente descargada. Muy bien. Ahora vamos a intentar hacer un cargador para esta así de emergencia. Aquí tengo una fuente de 12 voltios. Esta es de 1.5 amperios. Antes que nada, vamos a verificar sus polaridades. Polaridades positivas y negativas. Para asegurarnos que no vayamos a tener alguna conexión errónea y se nos vaya a terminar de dañar la batería. Voy a comprobar por aquí. Y aquí tengo 12 voltios. Veo que está bien. Hace unos días esto le hice un nudito ahí, indicando que este es el positivo y que este es el negativo. Ahora que ya tenemos identificado los voltajes, voy a conectar en la salida de positivo una resistencia de 220 ohmios, este de 2 watts, 220 ohmios, 2 watts en la salida de positivo. Vamos a conectarla y le voy a conectar un caimancito rojo a la salida de la resistencia. Esto va en serie con el positivo, veamos. Ahora bien, le voy a aplicar ahí una puntada de estaño. Le vamos a aplicar aquí su estaño para que quede bien fijo el cable y que no vayamos a tener alguna pérdida de voltaje. Así en la emergencia no tenía un cable de otro color. Voy a usar este amarillo como negativo, pero
Lo importante es que el de color rojo, pues ya sabemos que es el positivo. También le vamos a poner aquí su punto de estaño para asegurarnos que quede bien fijo lo que sería pues la soldadura. Vamos a aislar aquí con cinta así un poco temporal, veamos. Aquí ya tenemos las conexiones positivo y negativo. Muy bien. Vamos a comprobar una vez más la batería para que vean que es la misma. No vaya a haber algún error por ahí que vayamos a tener desconfianza, porque este es un experimento. Si funciona, pues qué bueno, ¿verdad? Veamos que cuando la quité del tester bajó un poco más, está en 3.3 voltios. Muy bien, vamos a hacer esto a un lado. Y ahora el positivo lo vamos a conectar al positivo de la batería. Ahí tiene el positivo. De este otro lado el negativo. Estas vienen bien especificados, veamos. Así que color rojo en positivo. Color amarillo lo vamos a poner en negativo. Debería de ser un color blanco o negro, por así decirlo. Y la fuente ya está conectada. Ahora vamos a comprobar si está teniendo alguna diferencia en lo que sería la parte de los electrodos de positivo y negativo, para verificar si es que hay algún tipo de cambio en la batería. Veamos que en este momento nos está indicando 10.1, ¿ok? Pareciera que no está cargando. Porque cuando una batería está cargando, pues al tener este tipo de resistencia aquí, debería de haber una caída de voltaje, ya que esta, pues, la corriente es bastante baja, limitaría bastante la caída de voltaje, pero, pues, no nos vamos a detener ahí, vamos a esperar un poquito, vamos por el minuto 7 ahorita, vamos a esperar por ahí el minuto 9, 7:20 vamos ahorita. Pero recuerden que empezamos a ponerle la carga por ahí tipo minuto 7, ¿ok? Antes de hacer la prueba de que si ha agarrado un poquito de carga, pues también irles recordando ahí que no olviden dejar un valioso like para el video si es que les está gustando este experimento. También recordarles que si no se han suscrito al canal, se suscriban para más contenido. Y que puedan visitar la sección de videos, que ahí van a encontrar una serie de videos de electrónica que están bastante buenos. Por otro lado, pues también comentarles ahí, ¿verdad? Que tengo otro canal. El canal se llama Vida en el Mundo TV. Y en ese canal estoy subiendo videos de herramientas caseras. Son proyectos de electrónica para poder ahí, pues, verdad, tener una clasificación solo de proyectos caseros. Algunos de esos son los que ya están en este canal, pero en ese canal tengo algunos amigos que no ven este canal, por lo tanto, pues, ellos miran esos videos. Pero igual, si tú no has visto mi canal de Vida en el Mundo TV, te invito a que lo veas para que puedas ir viendo si te gustan los videos y te suscribas. Así que vamos a ver una vez más, veamos, ahorita nos indica 10.2. Yo aquí brevemente puedo imaginarme una situación, la fuente nos entrega 12 voltios, le voy a quitar por aquí el envoltorio a esto, esta conexión, la fuente nos entrega 12 voltios. Si estuviera pasando el voltaje total sin que la batería consumiera, aunque sea un poco, estaríamos cabal en los 12 voltios en la salida. Veamos que aquí tenemos 12.2 antes de la resistencia, pero después de la serie con la resistencia tenemos 10.1. De no haber un consumo, veamos si la desconectamos. Aquí ya tendríamos incluso en el caimancito los 12.2 voltios. Veamos. Ahí tenemos los 12.2 voltios. Pero cuando la conectamos a la batería cae a 10.0. Significa que hay un
cierto consumo, pero ese consumo vamos a ver si es para almacenar voltaje o si es para recalentar la batería, lo cual no sería nada bueno. Pero hasta este momento sabré decirles que la batería está totalmente fría, no se siente nada extraño. Así que vamos a esperar un poquito más, vamos minuto 10.22, veamos, 10.22. Las disculpas, por ahí anda una avispita, veamos, son panales que aquí se meten al taller. Aquí tengo una ventana que va directo al bosque y pues aquí entra de todo tipo de insectos. Panales, moscas, abejas, algunas veces hasta unos unos que le llaman ronrones, unos jicotes así bien grandotes entran. Pues, pero aquí es normal, lo único que sí no es normal para mí son las moscas, porque pues ocasionan enfermedades, pero pues en este momento es raro que a veces aparezcan, no siempre. Y esas sí, pues no son nada agradables, pero los panales, avispas y todos los demás no ocasionan ningún daño. Muy bien, vamos minuto 11:15, pero como hicimos hace un ratito un pequeño desconecte de la batería, pero yo creo que es más que suficiente para ver si ha habido alguna diferencia. Vamos a conectar en sus polaridades correspondientes, negativo, positivo. Veamos. Tenemos 9.2 voltios. Creo que no estoy viendo mal ahí. 9.1 voltios. Ese es el voltaje que tenemos. Veamos. 9.1. Le vamos a hacer una prueba extrema a la batería. Si es que ha logrado acumular algún poquito de carga, va a lograr encender el tester. Porque como veían en un principio, pues no lograba encenderlo. Aquí está encendido, lo vamos a apagar. Y voy a conectar la batería, esperando pues que logre, tal vez aunque sea un segundo, encender. Veamos, ahí está. Y como pueden ver, el tester ha encendido, amigos. Veamos, el tester ha encendido. Este no tiene luz, por eso casi no se logra ver la pantalla. No es como este otro que le he puesto luz. O mejor dicho, le he activado la luz. Porque este trae un LED. Pero me están dando ahí las ideas, ¿verdad? De que pues le puedo poner luz también. Se me están ocurriendo esas ideas. Y pues me dan ganas de ver si le pongo la luz para poder hacer algunas pruebas. Y como pueden ver, está funcionando. Veamos. Y eso que pues si vamos a hacer quizás ahí datos reales, probablemente unos 2 minutos lo hemos tenido conectado. Pero para una emergencia, si queremos comprobar algo, más que suficiente, pues pudiéramos aquí, ¿verdad?, hacer algunas pruebas. Voy a comprobar por aquí que las puntas de este tester las estuve utilizando. Pero aquí están los terminales, veamos. Aquí están los terminales. Los voy a conectar y quiero comprobar. Este es el común. Este es el positivo. Por aquí se supone que tiene continuidad, veamos. Aquí le está señalando ahorita la perilla. Voy a topar estas dos puntitas a ver qué hace. Veamos, ahí nos está indicando 0. Le voy a activar la alarma, veamos, ahí está, ya activé la alarma y vamos a cortocircuitar las puntas a ver si nos da sonido. No nos logra dar sonido, veamos el rango en que estamos, selector, dice, estamos en diodo, aquí estaríamos en nanofaradios, kiloohmios. Aquí creo que estamos en continuidad. Veo que me apareció un parlante ahí. Vamos a ver si se escucha el sonido al hacer cortocircuito. Veamos. No sé si logran escuchar ahí en la cámara. Pero veamos, al cortocircuitar las puntas de prueba, se escucha ahí la continuidad. Veamos.
Y esto que solo le hemos dado, ¿qué? Como 2 minutos continuos de carga, veamos, sigue encendido. No se ha apagado. Pues bien, les diré que este experimento lo hice porque me he dado cuenta en muchas pruebas que yo sé hacer, que en determinadas ocasiones, cuando una batería nosotros la cargamos con un cargador exigiéndole demasiado rápido que acumule, en lugar de acumular carga, la batería se calienta. Es decir, que si yo hubiera conectado este cargador sin la resistencia, considerando que este es de 9 voltios, y le hubiéramos mandado directamente los 1.2 amperios, que creo que es lo que les mencionaba, perdón, 1.5 amperios, probablemente se hubiera recalentado y pues en lugar de agarrar carga, lo que hace es que las baterías se terminan de dañar. Pero si nosotros le empezamos a mandar carga con un voltaje superior al valor normal, pero con una corriente sumamente baja, estos logran acumular un poco de carga. A la misma vez, pues que también van acumulando un poquito de corriente. No va a ser como de fábrica, eso sería mentirle. Pero como pudieron ver, sí nos puede sacar de apuro. Así que si les ha gustado el video, no olviden dejar un buen like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.